Alicante, pueblo a pueblo. Alacant, poble a poble. Calp. Hablar de Calp es hablar del Peñón de Ifac. Desde el privilegiado mirador del Morro de Tosh, se observa lo imponente de su estampa, adentrándose en el mar. Se alza a 332 metros sobre el Mediterráneo, en un estrecho istmo que lo conecta a tierra, conformando un paisaje tan reconocible que es utilizado como símbolo de la Costa Blanca. Escaladores y submarinistas disfrutan por igual de este macizo rocoso convertido en parque natural. Justo en sus faldas, Roger de Llúria fundó la Pobla de Ifac. Desaparecida esta pobla por trasladarse el núcleo urbano a su actual localización, un yacimiento arqueológico pretende desvelar los secretos de esta antigua fortaleza, de su iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y de su necrópolis. El otro parque natural de Calp son las conocidas salinas. Se trata de una laguna salobre, utilizada desde tiempos de los romanos para la obtención de sal, que ahora acoge a numerosas aves de paso en sus migraciones. También fueron los romanos los que construyeron los baños de la reina. Excavados en la blanda piedra tosca, conformaban una serie de piscinas comunicadas con el mar, en donde a modo de vivero mantenían peces y mariscos para su posterior consumo. A su lado se alzan los restos de un viejo molino de viento de mediados del siglo XIX, el Molí del Morelló. Rica y variada historia la de este pueblo. Azarosa muchas veces. Calp tuvo que protegerse bien de las continuas razias de los piratas berberiscos. La ermita de San Juan de la Cometa es una masía fortificada reconvertida a templo. Otra masía fortificada es la magnífica Casa Nova. Como bastión y fortín, el Torreón de la Pesa albergaba las piezas de artillería que protegían el pueblo. El único ejemplar de gótico mudéjar de la Comunidad Valenciana se encuentra en la Iglesia Antigua. Iglesia-fortaleza que se ha visto adosada como capilla de la nueva Iglesia Parroquial de las Nieves, que contrasta vivamente con sus coloridos murales y vidrieras. Calp, poblado con 1001 urbanizaciones, mantiene un casco antiguo que invita a pasear y perderse entre callejuelas que hacen olvidar el bullicio de sus preciosas playas siempre concurridas. Hoy Calp presume de poseer en su término emplazamientos ideales para el turismo. Calas y playas de roca o de arena se combinan en toda su costa. Algunas solo accesibles por el mar, otras abiertas e inmensas, al Mare Nostrum.
La playa del Arenal, en el centro de la población, o las de La Fosa y Cantal Roig, separadas por el enorme macizo del Peñón, invitan al baño y el relax entre inmensos espacios de arena fina. Otras calas, escondidas entre rocas y acantilados, esperan a los más aventureros para desvelar sus secretos. Les Bassetes, Mallorquí, un recorrido por los senderos Boramar que unen las distintas playas y calas muestran al paseante la increíble belleza del paisaje marino de estas costas. En otra cala, asomada a espectaculares acantilados desde los que se divisa la silueta del Peñón, el arquitecto Ricardo Bofill proyectó unos singulares edificios. La muralla roja destaca por su variedad cromática que contrasta vivamente con el entorno. Xanadú es la idea del diseñador de una ciudad-jardín, conectada entre sí por rampas y escaleras en una configuración que quiere emular al Peñón de Ifac. Y luego está el otro calp, el abierto al mar con el que ha convivido cientos de años. A la sombra del Peñón, el puerto pesquero nos abre sus puertas al permitir el acceso de los visitantes a la lonja. El sabor marinero de calp se potencia todas las tardes durante la subasta del pescado. Mientras tanto, en el exterior, las gaviotas anuncian, estridentes, la llegada de los últimos barcos arribando desde los caladeros.